nombre es Consuelo Sosa, soy la docente de la Institución Educativa Santo Domingo, sede La Siberia. Aquí les presento, esta es mi escuelita. En este momento contamos con 12 estudiantes desde transición hasta grado quinto. La escuela tenía una cubierta que estaba en muy mal estado. Pues gracias al proyecto nos cambiaron la cubierta, aún está en proceso. Les invito a que conozcan cómo quedó la cubierta. Ya han caído muchos aguaceros y la prueba de calidad quedó 1A. No se nos entra ni una sola gotica de agua y gracias también a que quedó largo el volado del tejado, porque cuando hace viento ya los niños no se me mojan a través de las ventanas ni nada. Entonces quedó súper la cubierta. Que le ponemos un muchacho que no entra agua. Estamos en la escuela de la vereda La Glorieta del municipio de San Juan de Arama y pertenece al Centro Educativo Francisco de Paula Santander. Fueron jornadas como la instalación de los postes para la cerca, la templada del alambre. Eso se hizo con la comunidad y padres de familia. Soy el representante de la vereda La Glorieta. Tenemos aquí también las bases para el portón, que también vino en el proyecto. Bueno, nos quedó muy hermoso, en buen sitio. Pues la verdad es un cambio que, o sea, es notorio el cambio. Gracias a la Unión Europea, Instituto Sinchi, el programa Más Capaz, por estas obras que se hacen en pro de la adolescencia y la niñez.